de casa a casa. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi casa. Como cada día a las 11 de la noche, ya sabéis que os abro las puertas de mi hogar. Y también agradeceros pues, que hagáis lo mismo conmigo y me dejéis pasar para explicaros todo lo que va pasando cada noche aquí en De Casa a Casa. Bueno, como podéis comprobar los que ya seguís el programa, pues la ubicación de la cámara la he movido un poquito. Ahora se me ve más la cara. Siempre estoy tocando cosas. A veces no me puedo estar quieto, pero bueno, es lo que hay. Así que nada, como siempre, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar ahí. Y por dejar que estos momentos en los cuales estamos pasando pueda transmitir todo aquello que sé, todo aquello que conozco y sobre todo todas aquellas cosas que cada invitado, cada noche sabe y quiere compartir con todos vosotros. Bueno, esta melodía de casa a casa que tanto ha llegado al corazón. Tenéis que saber una cosa, este tema y la melodía está inspirada en una de las obras que también participo con la formación Equinox, que sale por el sello 73 Music, y está rescatada de ahí. Tenéis que conocer un plugin que se llama Avenger. Avenger es un plugin buenísimo que se crea música y hay una serie de presets buenísimos. Lo que he hecho es aumentar la melodía y darle un poquito más de musicalidad a esta secuencia, que es la que me ha inspirado para poder hacer este tema, ¿no? Y dedicarlo a todos vosotros. Que, por cierto, ha llegado al número uno de ranking de los temas más escuchados en Hear This. Os doy las gracias a todos, de verdad, porque lo hacéis vosotros posible. De casa a casa. Bueno, ayer tuvimos a Javi Boss, estuvimos hablando con él y nos dio una inyección de energía y positivismo bestial, muy buena. La verdad es que muy agradecido por toda la disposición y disponibilidad que están teniendo todos y cada una de las personas que se dedican a esto de por vida, ¿no? Desde hace muchísimos años. Y Javi Boss nos entregó pues mucha cercanía, mucha sinceridad y mucho positivismo y mucha energía. Hoy vamos a hacer lo mismo con Javi Da Terror. Vamos a llamarle, vamos a tener una conversación con él. Da Terror es el máximo representante de la comunidad Maquineros 90, una comunidad que aglutina a más de 500.000 de seguidores. Es una barbaridad, es impresionante todo lo que llegan a mover estos festivales de maquineros, el cual tuve el placer de poder estar hace unos meses. Fue espectacular, la verdad, yo me lo pasé fenomenal, fenomenal. Pues en unos minutos me voy a poner en contacto con Javi también, tocayo de Javi Boss, Javi Da Terror, y hablaremos de él, pues de muchas cosas, de muchísimas cosas, que todos tienen cabida, y de verdad es que tener la posibilidad de saber la impresión de cada uno de los que pasan por aquí, siempre nos hacen ver y pensar otras formas, ¿no? El mundo de los DJs, aquel mundo tan visto superficialmente, ¿no? Y este programa y esta aventura hace que podamos acercar otra forma de ver a estas personas que se dedican o que nos dedicamos en cuerpo y alma a lo que queremos y amamos, que es la música. La música nos une de casa a casa. Pues sí, ahora en un ratito vamos a hablar con Da Terror. Bueno, os paso a saludar a todos. Manu Ávila, cómo no, es un fiel seguidor de casa a casa. Pablo López, Jordi Sola, Work D, Josep Carlas. Bien, va con un pelín de retraso con el PC. Bueno, hay una opción que se llama F5 que va muy bien, que podéis refrescar. Si veis que se os congela un poquito. Aquí todo va fenomenal, fluido como siempre. Gorka Osuna, buenas noches. Daniel Martín González, muy buenas noches. Joan Cisa, ¿qué tal? Bonanit. Work D dice, la música nos une. Julio nos atrapa. Alex Hernández dice que está a olear en directo, pero yo me vengo contigo, compañ, muchas gracias.
Bueno, ya sabéis que aquí estamos todos para entreteneros, ¿eh? Da igual si estáis conmigo o no, da igual si estáis con otros. Lo importante es que podáis tener opciones para poder pasar unas buenas noches. Y que gracias a la, bueno, pues a la iniciativa que estamos teniendo todos los que nos dedicamos a esto, hacer lo posible de alguna forma de poder acercarlos y hacer también el intentar olvidar estos momentos tan complicados. En gran parte aquí en Cataluña es fiesta, el lunes fiesta, ¿no? Pero en gran parte del resto de España hay mucha gente que va a empezar a salir a trabajar. Me voy a reservar un poco mi opinión al respecto. Hay gente que, claro, por supuesto necesita ir a trabajar porque tienen que ganarse la vida y tienen que cobrar. Todos estamos en ello, por supuesto. Pero yo creo que es un poquito arriesgado, ¿no? Ahora mismo. Esperemos que... Yo creo que la gran parte de la población está concienciada en tomar medidas de seguridad, en apartarse, en tomar una relación de medidas de distancia social, ponerse la mascarilla, si la hay y si la tienen, que eso es otra también. Yo hace hoy precisamente lo que he hecho es hacer un comunicado a través de la iniciativa de UNICEF Protege, en la cual estamos, entre todos los profesionales, intentamos hacer un llamamiento para poder aportar lo que sea, un poquito de lo que tenemos para depositar, aunque sea un euro, para, a través de UNICEF Protege, para recaudar todo el dinero posible para la compra de mascarillas, sobre todo para los hospitales y las residencias. Hacemos lo que podemos. UNICEF Protege es, ya lo sabéis, ya conocéis, está reconocida a nivel mundial, que es una organización que todo, absolutamente todo, y en esta iniciativa además todo, se va directamente a la compra de este material. Soinúa dice, todo el mes en casa será en balde. Pues yo, por ejemplo, con mi labor y con lo que yo hago, yo podría salir perfectamente mañana. Podría salir perfectamente mañana. Podría terminar el confinamiento mañana. Bueno, mañana no, pasado mañana. Aquí en Cataluña sería el martes. Yo podría salir perfectamente. Pero es que no lo voy a hacer. No. No lo voy a hacer. Voy a seguir estando en casa hasta que todos estemos completamente seguros de que más o menos hay una estabilidad en cuanto al control del antivirus, digo, del virus del COVID-19. Esperemos que todo vaya en su curso y no hayan repuntes, pero me da la sensación de que sí, de que lo sabrán. Toco madera, espero que no. Bueno, vamos a hacer la llamada a Javi da Terror, vamos a ver qué nos explica, ¿vale? Vamos a ver si nos oyes. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Hola, Julio. ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien. Te vamos a dar paso. Te vamos a dar paso a la de ya. Ahora te ve todo el mundo. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo va eso? ¿Cómo lo llevas? Bien. Estoy aquí en casita, como siempre suelo estar, pero ahora, pues más todavía. Es verdad. Tú pasas mucho tiempo en casa, ¿no? Sí. Yo trabajo desde casa. De hecho, estoy ahora en mi zona de trabajo. Uh-huh. Aquí es donde suelo pinchar, que la gente me ve a veces en directo, pinchar. Sí. Y ahora estoy en el ordenador, que es donde suelo trabajar y estar mi jornada laboral normalmente. Ah, muy bien, muy bien. Pues ahí estamos viendo, bueno, gracias a la iniciativa esta, podemos ver un poquito un rincón de cada uno de los profesionales que van pasando aquí de casa a casa. Por eso el programa se llama de esta manera, donde podemos ver un poquito todo lo que hay alrededor. ¿Qué haces ahí? ¿Qué es tu misión diaria? Antes de lo del coronavirus, ¿qué es más o menos cómo te distribuías el tiempo? Bueno, pues yo normalmente tampoco soy mucho de salir porque tengo bastante trabajo y suelo estar en casa, pero sí que tenía, pues eso, salía más que ahora, salía pues a comprar, salía más veces, salía a ver a mis padres, salía pues lo típico, también teníamos bolos, que nos hemos visto tú y yo en alguno. Sí, señor. Que es algo que ahora mismo ha desaparecido porque nos hemos quedado, de hecho creo que todo se ha cancelado hasta no sé cuándo. Y bueno, pues nos han quitado, ¿no? Ahora mismo estamos con menos vidilla de la que teníamos, está claro. Yo pues me levantaba,
Hay días que me echaba un ratito pues de andar, salía una hora a andar, o intentaba desconectar de alguna manera yéndome por ahí a darme un paseo y luego volvía y retomaba la jornada. Pero bueno, eso es algo que ahora es imposible. Claro. Y ahora no has visto tampoco muy cambiado tu día a día. O sea, porque claro, si haces todo más o menos desde casa, más o menos es lo mismo, ¿no? Sí, bueno, yo estoy más encerrado. Mi día a día es también estar en el ordenador de otra manera, porque, claro, todo se ha parado mucho. Yo trabajo haciendo, pues, marketing digital, aparte de por lo que todo el mundo me conoce, que es Maquineros. Sí. Y el marketing, pues ahora mismo se ha parado un poquito y ahora, pues, me dedico un poco más, pues, a darle entretenimiento a la gente, a hacer Claro. vídeos más diferentes, que la gente, pues, se pueda desconectar, algo más emisiones en directo. Y bueno, ha cambiado un poquito y es lo que hay que adaptarse un poquito y también pues dar. Yo creo que es bueno también porque la gente tiene más tiempo de darle creatividad pues eso, al rato que tiene libre, darle creatividad y sacar ideas, ¿sabes? Tenemos más tiempo para nosotros y creo que eso también es positivo. Claro, ha dicho una palabra clave, entretener. Nosotros nos dedicamos a entretener. Somos DJs, somos productores y lo que hacemos es intentar hacer lo posible para que las personas que nos siguen, pues aprecien nuestro trabajo, disfruten, disfruten. Y ahora, más que nunca, ha proliferado muchísimo los streamings, las conexiones en directo. Ahora más que nunca. Tú ya lo hacías anteriormente, porque ¿desde cuándo haces tú streamings y conexiones en directo? Uf, madre mía, eso es una historia que a la gente le va a gustar escuchar, porque yo cuando empecé con Maquineros, yo siempre he sido una persona un poco de que me ha gustado el mundillo este de investigar, a ver en redes, tal, qué es lo que va saliendo. Y yo cuando creé Maquineros, bueno, al tiempo salió la opción de hacer vídeos en directo y yo mi equipo lo tenía montado en una casa de un pueblo de aquí. Yo vivo en Granada ahora, soy catalán, pero vivo en Granada y esto es una zona bastante rural. Y lo tenía en una casa de pueblo donde no tenía conexión a internet y donde no había línea telefónica, ¿vale? Entonces yo allí empecé a hacer mis directos, me cogí un móvil viejo, me lo até fuera con un palo de una escoba a la punta. ¿Qué dices? Lo puse súper alto ahí en la ventana de fuera de donde yo tenía el ordenador. Lo cogí a la ventana con cinta, lo más alto que podía pillar aquello, la cobertura a tope, y desde dentro, o sea, con el móvil me creaba una conexión wifi para yo desde dentro, con mi ordenador portátil, poder hacer la emisión. Hola. Y entonces empecé a emitir así, que creo que por ahí están los vídeos que el otro día me dio por mirar y son un cuadro porque creo que no pasaba ni el audio por la mesa, la salida del audio no era por la mesa. O sea, que vamos, que era un show total. Yo no sé, yo creo que sería el año 2017 o así. Sí. No recuerdo bien, pero vamos, que aquello era un cuadro. Tienen que estar los vídeos por ahí porque no se ha borrado nada. O sea, que tiene que estar ahí. Hay que ver, ¿eh?, cómo pasa el tiempo. Hablamos del año 2017 como si fuera hace muchísimos años y son tan solo 3 años. Pero claro, en cuestión de tecnología y de conectividad y todo esto es un avance muy grande. Es decir, si antes tenías que hacer esas triquiñuelas, que hoy en día también mucha gente a través del confinamiento se han visto obligados, gente, DJs que antes no hacían streamings, muchísimos no hacían streamings, no creían en los streamings, ahora se han visto obligados, por supuesto, a tener que hacer sesiones en streaming. Entonces han tenido que ir corriendo, corriendo para poder saber cómo se hace una emisión, cómo se conecta un móvil a un tal. Entonces tú esto ya estás bastante entrenado, ¿no? Sí, yo creo que los primeros sí que los hacía con el móvil, no estoy seguro, ¿eh? Pero bueno, ya luego ya empiezas a un poco a indagar y tal, ya encuentras algún programilla con el que ya sabes que se puede hacer el streaming, te puedes crear tu escena, te sacas tu audio y te lo metes ya por el audio de la mesa, te lo sacas y ya lo metes y ya suena bien. O sea, era ir evolucionando. Y también yo creo que aparte de evolucionar tecnológicamente, uno ha ido también pues aprendiendo, ¿sabes? Para llegar a un punto y emitir con la mayor calidad posible
y que la gente lo pueda ver lo mejor posible y sobre todo escuchar muy bien y en casa, pues mira, por lo menos, pues que lo pase bien un rato la gente. Claro, ¿sabes? Claro, es así, es así. Pues te vamos a dar una sorpresa porque hay una persona que ha dejado un mensaje de voz, ¿eh? Se va a presentar, ¿eh? Vamos a ponértelo. Buenas noches, Julio. Buenas noches, Javier. Hola a todos. Soy Marian Dacal. Y más que una pregunta, quería aprovechar este medio y este momento para darle las gracias a Javier, porque en gran parte Maquineros 90 ha aportado al éxito que estamos teniendo hoy y desde hace un tiempo, y espero que por mucho más tiempo, con Remember, con la música máquina, ha hecho un papel fundamental. Así que un beso desde aquí y a seguir con ese proyecto, Javier. Muchas gracias. Bueno, ¿qué? ¿Cómo te has quedado? Bueno, pues me ha gustado mucho. La he conocido a la primera, claro. Sí, 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 sí. Es la voz, ¿eh? La voz. Es la voz, sí, ¿eh? Sí, sí, es la voz. ¿Es que sí? Sí, sí. Bueno, es que Marian, sí, es muy buena, aparte de que canta muy bien y es toda una diva de nuestro estilo y del dance en sí. General. Desde que empecé con esto, es que también hemos puesto algunos vídeos que se han viralizado mucho de ella, sí. pero mucho en plan gordo, de millones de reproducciones, que una vez pusimos un vídeo y creo que me dijo que la estaban llamando para ir a bodas y comuniones, o sea, una barbaridad, pero te estoy hablando a lo mejor de hace 3 o más años, ¿eh? Sí. Entonces ella alucinaba. Hace poco también subimos uno que hace creo que menos de un mes. Sí. Salía cantando en el terrado de su vecindario. Exacto. Salía cantando el Flying Free. Y también me equivoqué al etiquetarla, al publicar en Maquineros el vídeo, y la etiqueté en su perfil personal. Entonces, claro, se le llenó aquello de solicitudes que le lié una pardísima. O sea, creo que ya no le cabe más gente. Y luego corriendo rectifiqué y le puse, la edité la publicación y la puse en Marian Dacal Artista para que ella recibiera sus fans. Pero sí, sí, es que con Marian la verdad es que tiene, es que no ha sido un vídeo, han sido varios y de millones de reproducciones. O sea, yo creo que ese vídeo se ha visto hasta en Japón, algunos han sido brutales. Pues tuvimos a Marian Dacal también aquí, habló con nosotros y la verdad es que, bueno, yo, tanto tú como yo la conocemos de hace muchísimo tiempo y lo que demuestra es que es una persona súper sencilla. Dentro del mundo de los vocalistas y de los artistas, siempre está muy vinculado al sentimiento de, bueno, pues un poco divos, un poquito así que difíciles de acceder y tal. Y Marian es todo lo contrario, ¿verdad? Sí, bueno, Marian es la caña. Bueno, aparte, ya te digo, que tiene una voz de la hostia, que todo... Yo es que ya la he conocido, con lo primero que ha dicho ya la he conocido. Qué bueno. Pero Marian, por ejemplo, bueno, es que te hablo de Marian y ojo con Eva, que van juntas. Eva Martí también, ¿eh? Sí, claro, claro. Ojo, pero te puedo decir que en el último aniversario de Maquineros yo me llevé mi cámara, que la tengo aquí y tengo los vídeos por ahí guardados todavía. Y estaban haciendo las pruebas de sonido y estuve por allí grabándolas y tal. Y vamos, que ahí campechadas total, pasándolo bomba desde primera hora. Y tengo vídeos que irán saliendo. Se los paso a ella primero para que los apruebe, pero yo creo que saldrán. Te vamos a poner una pregunta. Vamos a ver qué nos dicen. Hola, yo soy muy fan de DJ Da Terror, o era. Porque últimamente he encontrado en diferentes fuentes que su tema favorito es Trínchame el pavo, de Leticia Sabater. Y claro, a mí esto como maquinera me decepciona un poco. ¿Podría confirmarlo o desmentirlo, por favor? Gracias. Vamos a ver, esto, cuando yo recibí este mensaje no sabía si ponértelo. Tú sabes que yo ahora vivo en Andalucía, ¿no? Y los andaluces son muy salados. Sí. He conocido esta voz también a la primera. Sí. Sí, es una amiga de aquí, de donde vivo. Y bueno, tienen un cachondeo conmigo que te cagas porque las veces que salimos por aquí, pues es lo que hay, es pachanga. Y claro. ellas saben que a mí esto no, esa música no me... Entonces, soy muy parado yo y no bailo ni nada. Entonces, pues mira, me hacen la coña, ¿sabes?
Pero bueno, sí, no, ya hablaré con ella, tú tranquilo. Sí, te ha puesto en un buen aprieto. O sea, que tríchame el pavo de Leticia Sabater. Muy bien, muy bien. Así Sí, me gusta. Tienes ni más ni menos. mucho nivel, ahí te veo. Bueno, Leticia Sabater, de hecho, remember total, o sea... Sí, eso sí, eso sí. Estamos en la onda. Vamos a poner otra pregunta, vamos a ver. Julio, pregúntale a Daterror por qué no se acuerda nunca de tu nombre. 2:54 de la mañana, sesión de ayer. ¿Te lo voy a poner o sí? No, 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 lo he entendido, me acuerdo perfectamente. ¿Qué pasó? Pues que anoche estuve haciendo streaming, que estuve con Nau, sí. Y creo que estuvimos hasta las 3 de la mañana y había mogollón de gente viéndonos. Creo que llegamos a tener 5.000 o así, pero en ese momento había unos 2.500. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Era ya tardecito y entonces recordé a la gente que hoy estaba aquí en tu programa. Y es que siempre me pasa que me confundo con tu nombre y me confundo con Pedro Miras. Ah, me sí. Me confundo, sí. Bueno, somos un poco diferentes, ¿eh? Los dos. Sí, sois diferentes, pero en mi cabeza hay un cable pelado que hace, ¿sabes? Entonces, de hecho, tengo aquí detrás el streaming que pone en grande Julio Posadas, para no equivocarme. Seguro, gira la cámara. Bueno, no podrás, pero bueno. No, luego si quieres te mando. Luego lo ponemos. Qué bueno. A mí me han confundido mucho por los típicos Julio Navas, me dicen algunas veces, ¿sabes? Por el como llamamos igual, pero lo de Pedro Miral nunca, ¿eh? No, pero no es por el parecido físico, sino porque en mi cabeza hay algo, sí, que hace cortocircuito, no sé por qué. Vamos a ponerte otra pregunta. Buenas noches, Julio. Me llamo Francisco y lo primero de todo, enhorabuena por tu programa. Mira, lo sigo diariamente. Buenas, Javi, te sigo en las redes sociales, bueno, me conocerás por Maquinón69. Y quisiera solo hacerte algunas preguntas sobre ti. Mira, ¿cuáles fueron tus principios en el mundo del DJ? La otra es, ¿tienes programa algún bolo en Barcelona? Y la última, ¿cuál es tu tema preferido en el mundo de la máquina? Muchas gracias por todo. Un abrazo muy fuerte para todos. Bueno. Pues, a ver, la primera pregunta. ¿Cuál era? Yo no me acuerdo. ¿Me ha preguntado tanto? Sí, eso te lo voy a poner otra vez. Mira, por aquí. Sociales, bueno, me conocerás por Maquinón69. Y quisiera solo hacerte algunas preguntas sobre ti. Vamos a ver. Mira, ¿cuáles fueron tus principios en el...? ¿Cuáles fueron tus principios? Sí, vale. Yo empecé, bueno, a pinchar, pues lo típico. Cuando eres joven, me compré cuando pude, en casa de donde vivía, en Ripollet, me compré unos platos, que se los compré a un compañero de trabajo que los tenía ya abandonados y eran los típicos, de esos que iban con la correa. Ajá. Los de correa de goma de pollo, que todos creo que todos la cortábamos y la pegábamos para que fuera más tensa y tuviera más tracción. Y con eso, bueno, pues ya empecé. Creo que tendría, no sé, a lo mejor 15 o 16 años. Y luego ya, pues bueno, comprando vinilos y tal. Y creo que empecé a pinchar, empecé a pinchar hardcore yo. Por de ahí mi nombre. De ahí mi nombre de Dater. Claro, yo claro. Empecé pinchando hardcore en el, pues no sé, sería el año 2000, 99-2000, empecé. Entonces, claro, yo me busqué un nombre que fuera la hostia de macarra y la hostia de contundente porque iba a pinchar hardcore y en esa época, yo tan joven, pues ya cuando eres joven, claro, por todas, ¿no? Entonces, pues me busqué un nombre así oscurito y tal y yo empecé a pinchar en la zona del Vallés. Uh-huh. Yo era de Ripollet, pues por allí, por Sabadell. Después DJ More, que era también muy de hardcore y tal, me llevó a pinchar a lo que era la Gaberzón de Control, uh-huh, que fue lo que fue después de Chasis. Y bueno, y después ya la verdad es que tuve una... No es que tuviera apagón, sino que también yo seguía pinchando, pero más, como dice Miquel Serrano, a nivel vecindario o municipal. O municipal, ¿sabes? Claro. Claro, porque, perdona que te interrumpa, ¿tú cuándo empezaste en esa época? ¿Sobre qué año era? Bueno, yo a comprar discos y eso, yo creo que empecé sobre el 98, 99, pero a pinchar por ahí en garitos y tal, yo creo que sería el 2000, 2001. O sea, la época del hardcore más o menos era por esa época, ¿no?
Sí, o sea, que tú viste la bajada de la máquina, empezaste a verla, ¿no? Sí, me pasó eso, justo. Es que creo que grabé una sesión en casa, que salgo yo súper joven hablando, y dije que era una sesión grabada en casa, o sea, casera total. No sé si la tengo todavía. Que salía diciendo, bueno, gente, esta es la última sesión que voy a grabar de máquina. A partir de ahora todo va a ser hardcore. Ah, sí. Lo dije así de claro, sí. Y bueno, yo tenía mis discos, pero yo, la máquina que empezaba a salir, ya no me gustaba mucho porque sí que hay algunos temas de lo que le llaman siglo XXI y sí que me gustan, ¿eh? Pero no me llenaba. Entonces yo, el hardcore sí que me gustaba mucho y di el salto de estilo. ¿Y por qué no te gustaba la máquina esta nueva del siglo XXI? ¿Qué es lo que le falta con respecto a la máquina de los 90? No lo sé, en aquel momento yo la escuchaba y la verdad es que no me, no, ¿sabes? Como, no era como la máquina que yo la escuchaba y ya me llenaba y me dan ganas de fiesta y lo escuchaba y te, ¿sabes? Te llenaba el cuerpo y te dan ganas de bailar. Eran melodías más rollo progresivas o trance acelerado y no me, no sé, de hecho había ido alguna vez al Perqué con amigos y no me... De verdad que no me pegaba la fiesta, me gustaban las Remember, eso sí, que ya se hacían, pero no me llenaba esa música tanto como lo que había antes. Sí que me gustaban más los cantados que salían en la época Vale. de ese rollo, Scott Brown y demás. Vale. Vamos a ver la otra pregunta que hizo el compañero, a Del ver. mundo del DJ. La otra es, ¿tienes programa algún bolo en Barcelona? Bueno, lo de los bolos en Barcelona de momento va a ser que no. No. Por desgracia, sí, tenían que salir cosas, pero no va a poder ser, no han podido ni salir, o sea que, pero bueno, que yo creo que la gente no se tiene que preocupar, porque todo esto que no se está haciendo, de hecho, no se va a hacer ahora, pero sí que se va a posponer y voy a tener que ir a pinchar y bueno, cuando esto pase seguro que todo se va a reanudar. Claro, lo único es la pequeña incertidumbre que puede haber, que no se saben fechas, es que no se puede programar Claro. nada. A día de hoy hay que concienciarse de que de momento no podemos poner fecha a ninguna fiesta, ¿verdad? No, 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 o sea, fecha ninguna. Hacer las cosas con cabeza, tener tener paciencia y cuando todo vuelva, hacerlo todo tranquilamente y con lo que vayan diciendo pues las autoridades y demás, qué podemos hacer mucho caso. Y yo creo que incluso así habrá gente que le costará empezar a salir de nuevo y que irá con mucha precaución. Pero ¿Verdad que bueno, sí? que ¿Verdad que yo creo sí, que no? Puede pasar eso, ¿no? Que al principio, cuando hayan congregaciones de fiestas, dependiendo de cómo sea, todavía no sabemos nada, igual le va a costar un poquito a según qué personas salir, ¿no? Más que nada por precaución y miedo, ¿no? sí, claro, sobre todo, pues imagínate una persona que esté un poquito malita o que no esté del todo, ¿sabes? Que tenga algún problemita o lo que sea, yo creo que es normal que pues, puedan tener un poquito de miedo, pero vamos, que es respetable total. Es que de Claro. hecho, yo si veo a gente por la calle con guantes y mascarilla, es que es para aplaudirlo, porque Claro. es que no está de más. Claro. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Pues nos preguntaba el compañero, la última pregunta era, ¿para ti cuál es el mejor tema máquina o de los mejores temas máquinas que se han hecho? Ostras, pues es que, claro, yo es que cada día que me despierto me gusta uno diferente. Pero bueno, te puedo decir así un top, por ejemplo, el Maniacs del Perqué Volumen 4, o el Attack también, que también es de Pastis y Buenry, pero es que tengo muchos de así de rollos de máquina. Después soy muy, muy, muy de cantaditas, me gustan mucho los cantados, sobre todo de Eurodance y demás. Pues no sé, te podría decir el Thalía Philip o el Really Mine del Black House, no sé, cosas muy variadas. Es que me gusta tanta música que es que no tengo, cada día que me despierto me gusta una y me la tengo que poner porque me apetece esa ese día, ¿sabes? Y otro día a lo mejor me levanto y pongo AC/DC. Es que Es que es eso, es que igual también a mucha gente que nos ve, igual nos encasillan, ¿no? Un poco. Dice, bueno, si este es de maquinero, solamente le gustará la máquina. O igual que a Javi Bos ayer, pues la gente dirá, no, es que solamente gusta el hardcore. Pues no. Javi nos comentó también que él está acostumbrado a escuchar de todo y lo aplica en sus sesiones. A ti te pasa lo mismo prácticamente, ¿no? sí, yo ya te digo, yo puedo estar escuchando un día rap español de aquel de finales de los 90, que puedo estar escuchando pues, pop rock español o black metal. Es que, o sea,
Hay por aros que sí que no paso porque no me entra esa música, ¿sabes? Claro. Hay estilos que no, pero hay otros que sí, que me encantan. Y es que ya te digo, lo mismo me levanto y me pongo un vinilo de extremo duro, o me pongo Camarón, o me pongo Los Chunguitos. que... Qué bueno. Sí, vamos a ponerte otra pregunta. Hola, buenas noches, Julio y compañía. Me llamo Adrián y mi pregunta para Da Terror es la siguiente. En mi época de jovenzano, ser maquinero estaba relacionado con ser un pastillero. Entonces, bueno, pues por mucho que explicaras, sí que había gente que tomaba pastillas y otras sustancias, pero bueno, como en el rock y como en cualquier lado, creo yo. Entonces, no estoy ni a favor ni en contra de las drogas. Cada uno sabe lo que tiene que hacer, respeto a todo el mundo. Y bueno, ¿qué opinas? ¿Qué tiene esto de cierto? ¿Era más fama que otra cosa o realmente estaba casi toda la disco sobre revolucionada? Venga, tío, saludos. Bueno, vaya preguntita, ¿no? Pues sí, la verdad es que son cosas... Bueno, yo sinceramente, yo siempre me he movido mucho por la música y porque me ha gustado salir a escuchar la música y a ver qué ponen y a ver qué tienen en la cabina y a ver qué, a bichear, ¿sabes? Sí. Creo que en parte este amigo se ha contestado él solo, porque yo soy partidario, muy partidario de dejar que la gente haga lo que le dé la gana. Mientras no le hagan daño a nadie, ¿sabes? Uh-huh. Sí. De verdad, que yo mientras la gente sea feliz y no le estén dando por culo al de al lado, de verdad, que hagan lo que quieran. Que en la época había... Pues sí, pero es que él también se ha contestado el mismo, porque si te ibas a un concierto de rock, seguramente había lo mismo o más. O sea, claro, son cosas de la época, pues que sí, que el que quería lo hacía, el que no, no. Y yo siempre he sido partidario de, pues, mis amigos, pues había algunos que lo hacían, otros que no. Y he sido partidario, pues, de que hagan lo que quieran, que tomen lo que les dé la gana. Si a ellos les apetece y les da buen rollo, sí, y quieren pasar la noche así, es su decisión y ya está. Mientras dejen a todo el mundo que baile y sea feliz, por mí genial, de verdad. Claro, porque es una cosa que, bueno, ya sabemos lo que se relaciona siempre con el mundo, sobre todo dentro de la música electrónica, hay sectores que están más mal vistos. Bueno, pues han ganado la mala fama. Y claro, yo creo que después de los años, esto se ha ido curando, por así decirlo. Nunca mejor dicho, hoy en día. Es decir, que gracias al movimiento de diferentes DJs y diferentes, bueno, pues artistas, esto ya se ha empezado a ver de otra manera. Yo creo que se ha madurado, ¿no?, en este aspecto. Sí. Sí, sí, esto se ha madurado mucho y de hecho es un tema que en Maquineros siempre hemos intentado... pues luchar mucho y en quitarnos la etiqueta de, ¿sabes?, de, pues del estigma que hemos llevado siempre, de que siempre ha entrado gente a hacer algunos comentarios que se han revisado y se han ocultado, porque es que es algo que para quitárnoslo, creo que sí que se ha, o sea, se ha lavado mucho la imagen y lo que decían y lo que se decía en la época. Yo ahora lo veo, un ambiente, el ambiente yo creo que más o menos sigue siendo el mismo, pero la imagen desde fuera creo que se ve como algo más sano. Parece, sí, que ahora, sí, no sé si es porque se está haciendo viral la música, entre comillas, máquina, que en realidad a lo mejor no es ni máquina, que es dance. Ya. Y ahora le gusta a más gente porque hay como una pompa, no sabemos por qué, sí, pero oye, bienvenida. Parece que nos ven, ahora parece que la máquina y tal es algo más normalizado, ¿no? Yo creo que es por la generación en sí, ¿no? Puede ser que aquellas personas que ahora mismo ya tienen una cierta edad, en las cuales yo me incluyo, se ha normalizado este aspecto relacionado con lo que nosotros vivíamos hace 20 años, que era la gente hace 20 años tenía, los que tenemos 40 y pico, pues antes teníamos 20 y pico, y antes con 20 y pico, uff, las cosas que habían y cómo se vivían, y ahora se ha normalizado un poco y se recuerda siendo personas padres de familia, etcétera, y esto se ha normalizado, ¿no? Sí, es posible que también sea cosa de la edad. La gente va cambiando, va creciendo, echa cabeza y, pues no sé, igualmente el que siga queriendo hacerlo, pues que lo haga, oye. Que... Así es, así es, así es. Te vamos a poner otra preguntita, vamos a ver. Hola, muy buenas noches. Nada, en primer lugar, Julio, darte las gracias por estos programazos que nos estás preparando en esta cuarentena, por meternos en las casas de los DJs que tanto tiempo llevamos siguiendo y tanto nos han hecho bailar. Y bueno, decir que soy Paul de Torrijos, Toledo, y quería hacerle unas preguntitas a Javi de Terror.
En primer lugar, te quería preguntar que en qué salas pinchabas y qué estilo, porque yo sé de primera mano que tú le dabas bastante al hardcore cañero. Vale. Esto ya lo has respondido ya. ¿Vale? O sea que tus comienzos fueron de hardcore total. Por Sí, eso del nombre. total. Vamos al siguiente. Y en segundo lugar, ¿por qué te has descantado por la máquina? ¿Por qué te has decantado por la máquina? Bueno, ya te digo, yo empecé en casa, empecé con la máquina. O sea, de hecho, he sido maquinero toda la vida. Me acuerdo que empecé, mis padres o mi tío Ángel, me acuerdo siempre que me regaló una cinta que se llamaba Sonic Mix. O sea, me acuerdo toda la vida. Y ahí salía, creo que salía el DJ Silvan, no me acuerdo, la melodía, el Hipnotic con la otra, no me acuerdo. Pero esa cinta la tenía reventada. Y luego, pues yo seguí siendo maquinero, pero lo que pasa es que luego empecé a salir, y yo cuando empecé a salir, que empecé pues por la tarde, los domingos, al Ponaer y tal, ya empezaba a colarse el hardcore, ¿sabes? Y bueno, ya me pilló en la época de que cuando yo empecé a pinchar, pues ya me adapté un poco al hardcore y tal, pero vamos, que yo maquinero he sido toda la vida. De hecho, seguí yendo a Remembers y tal, hasta que ya llegó el momento de irme desde Barcelona, que es donde vivía, me vine a Granada a vivir. Y luego ya tuve ahí como un parón, porque ya cuando me vine, vendí todo el equipo. O sea, allí lo dejé todo, me deshice de los platos, me deshice del mezclador, y lo que sí que guardé fueron todos los discos. De hecho, los tengo aquí, que siguen siendo mis discos de toda la vida, más todos los que he seguido comprando. De hecho, sigo comprando todavía. Y la mayoría, yo creo que el 60% es máquina y el otro 40% es hardcore de importación, y puede haber algo de, pues, lo que he dicho antes. Los chichos, los chunguitos, Extremoduros y un multifrutas que te cagas de música. Qué bueno. Y luego, pues, lo que pasó es que yo soy maquinero toda la vida, y que por una prueba que hice de decir en Facebook una tarde, voy a crear una página. La voy a llamar Maquineros. Qué Porque fuerte. lo mismo era nostalgia de haberme venido de allí, y aquí es que donde vivo. Prácticamente nadie, por lo menos antes nadie conocía la máquina. Sí que había gente que al ser de Granada pues podía subir a lo mejor por la zona de Alicante, Murcia, Límite, Central, pero como máquina aquí no. Entonces yo lo mismo me vi un poco la nostalgia esa y dije, bueno, pues voy a crear una página. Le puse Maquineros y empecé a subir fotos de discotecas. Y mira. Y una cosa llevó a la otra y luego hablaremos un poquito de todo eso. Vamos a ver, seguir con la pregunta. Vamos a ver. También darte las gracias por las pedazos de sesiones que nos marcas aquí, por ejemplo, ayer sábado, que nos pegamos el fiestón padre en casa y que sigas haciendo muchas fiestas de estas, que lo agradecemos y lo pasamos en grande. Un fuerte abrazo. Bueno, esto es lo que ha preguntado. Tenemos a Dani de Girona, que pregunta, ¿qué sentiste al ver tu cara en una camiseta por primera vez en una fan? En una fan, bueno, en un fan, O en ¿no? un fan. Es que sí, en un Sí. fan. Sí, disculpa. Sí. Este es Dani, lo conozco, y al chico de antes de Madrid también lo conozco y le mando un saludo, sé quién es, me acuerdo de él. Y Dani, bueno, Dani Aguilar, pues sí, vino y me dijo, voy a hacer una camiseta, pásame tu foto, tal. Y el día del aniversario vino a saludarme y el tío llevaba una camiseta con el banner artist que habíamos hecho de cada artista. Él se había hecho una camiseta con mi careto, o sea, se presentó allí, y es que encima el tío, debajo donde ponía Da Terror, él lo editó y puso padre fundador. Qué Y yo bueno. dije, Dios mío, no, sí, pero es gente de verdad, que la gente que conoces y que te agradece y que viene a saludarte y tal, lo pasa súper divertido, es toda la gente súper buena gente. Y de verdad que Dani es uno de ellos. Yo creo que está de los fans, está ahí en el top, porque el tío, he ido varias veces por allí por Girona Sí. y el tío no ha faltado a ni una. Qué Encima el tío bueno, es ¿eh? súper agradecido, siempre me pide fotos. O sea,
Es que es genial, genial, de verdad. ¿Qué se siente, eh? Es una sensación el lograr hacer que uno mismo, a través de iniciativas, que la gente te siga y que te siga a aquellos sitios donde tú vas a estar. ¿Eso es un sentimiento un poco responsable? ¿Tú crees que debes estar a la altura? ¿Eso te causa un poquito de estrés? A mí el que la gente me conozca y demás, ir a sitios, no me causa estrés porque yo estoy súper feliz de que la gente me conozca y estar con ellos a gusto y tal. Y bueno, yo es que me pego sesiones aquí, que hay veces que me puedo tirar 5 o 6 horas pinchando, hay días que pincho, pues tengo una técnica de mierda o no me apetece mezclar tanto. Y otros días, pues que me pego unas sesiones de la hostia, saco los vinilos, me pongo a pinchar a 2 platos o a 3, lo que haga falta. Y hay días que digo, joder, digo, si es que he estado delante a lo mejor de en un stream de a lo mejor 5.000 personas, que puede ser más grande que en la discoteca que haya pinchado, que me haya estado viendo gente más a detalle cómo estoy pinchando encima del equipo, que en una discoteca, que a lo mejor la cabina está en alto, ¿sabes? Entonces, Claro, esa sí que te puedo. sensación, si puede ser que sea el futuro esto, o sea, en el hecho de, porque a la gente cada vez le va a costar más salir, de hecho ya le cuesta mucho salir por las noches. Y el hecho de los streamings, ¿tú crees que puede ser el nuevo paradigma del DJ los fines de semana? Sí, lo del nuevo paradigma sí que lo veo, pero el futuro no. O sea, yo creo que puede ser una nueva rama del entretenimiento, ¿sabes? Pues eso, cuando no tenga un bolo un viernes o un sábado que no tenga nada que hacer, pues decir, venga, anunciarlo por ahí, decir, venga, esta noche especial cantaditas. Prepara el mueble bar, mete hielo en la nevera, que esta noche voy a pinchar para ti, aparta los muebles del salón, que esta noche hay fiesta en tu casa, ¿sabes? En plan divertido, pero vamos, que yo creo que como vivirlo en una sala, la gente, por lo menos la gente que lo ha vivido, el ambiente y el estar en la discoteca bailando con todo el mundo, sintiendo la música, creo que eso nunca se va a alcanzar quedándote No, en casa. está claro, la cercanía, ¿no? Es lo que Ahí está. vamos a echar de menos mucho. Durante todos estos días que estamos echando de menos el abrazo, los dos besos, el contacto humano, ese tipo de cosas, antes no sabíamos el significado que tenían hasta ahora, ¿eh? Sí. Bueno, ya lo dicen, ¿no? Que nunca se sabe lo que tienes hasta que lo pierdes, ¿no? Así Pues es, así es. ahí lo llevamos. Así es. Prieto93 en Twitch te pregunta. ¿Esperabas el éxito adquirido siendo el cuarto canal más visto en una semana? Pues la verdad es que ni lo sabía. ¡Qué barbaridad! Pues la verdad es que lo de Twitch, o sea. Es que no quiero ser brasas con la gente, pero Hay que intentar cambiar un poquito, ¿no? Irse a Twitch, ¿no? Más, ¿no? es que, ¿sabes qué pasa? Que está la gente pisoteándose los directos en Facebook. Claro. Facebook yo creo que no da abasto. O sea, de hecho anoche empezamos a emitir y emitimos simultáneamente en Twitch, en YouTube y en Facebook. Y en Facebook creo que a la hora y cuarto del stream se cortó. Y ya no podemos reconectar porque emitimos con Restream, que es una Sí. herramienta que si tengo que reconectar, tengo que pararlo Todo todo en para todas. otra vez conectar. Claro. Entonces ya no podía reconectar. Y lo de Twitch es que es brutal, porque la gente que entra, que no la ha visto nunca, escucha la calidad de sonido que tiene Twitch y es que es brutal. O sea, yo no sé esa gente ni si comprime el audio, porque es que suena exagerado, ¿sabes? Después, eso, llevamos en Twitch, creo que llevamos en plan serio, no llevamos ni 2 semanas. Sí que es cierto que estoy siendo un poco brasa con la gente en maquineros, poniendo stories, que vénganse para Claro, Twitch, claro. vénganse, que el sonido es bien chido. Y la gente, la verdad es que le cuesta, pero la gente que entra se queda, porque es divertido. El chat que tiene. Es súper, hace mucho interactuar a la gente, consiguen emoticonos, pueden, pues yo qué sé, hacer mil cosas más que en otras plataformas no se pueden hacer. También seguimos en YouTube, pero YouTube nos capó el directo también por derechos de violación de derechos, no sé qué. También estuvo out un rato, vamos, que si no hubiese sido por Twitch, que de hecho se movió mucha gente, ya que el directo en Facebook se cortó, se vino a Twitch. Y mucha gente se quedó diciendo, joder, qué bien suena esto, ¿sabes? Claro. ¿Tú te dedicas exclusivamente a la música?
Tengo la música es como una segunda piel para mí ahora mismo. Bueno, yo me dedico realmente al marketing digital. Trabajo en Share Music, una productora bastante tocha de eventos, de música y tal. Y bueno, pues estoy ahí codo a codo con mi jefe, que es Edu. Desde aquí le mando un Un saludón. saludo, Edu. Y nada, estoy ahí codo a codo con él, llevando también redes sociales, creando contenido, marketing digital, campañas publicitarias y demás. Y luego pues tengo la otra vertiente que es la música, pues los bolos que me puedan salir, todo el cariño que le pueda dar a maquineros y ocuparme un poco de la marca. También tenemos la tienda de merchandise, que todo lo llevo yo, o sea que aburrirme tampoco me aburro. Seguro que no. Y el trabajo de marketing digital es antes, o sea, me imagino que, ¿desde cuándo lo llevas haciendo? ¿Por qué has encontrado ese hueco ahí? Pues es que toda mi vida ha cambiado a raíz de maquineros. O sea, yo de marketing, no te, o sea, yo, para que te hagas la idea, me escribió una vez el que ahora es mi jefe por Facebook, por maquineros, y me dijo, oye, no sé quién eres, necesito conocerte, vamos a hacer un evento. Qué bueno. Vamos, yo llegué allí a Madrid que yo no sabía hacer la O con un canuto. O sea, yo podía poner contenidos maquineros en aquella época, que los vídeos los subía con márgenes negros por todos los lados. O sea, yo no sabía ni editar vídeo, ¿eh? Y allí pues ya me empezaron a formar, a enseñarme a cómo tenía que hacer las cosas. Yo empecé a chupar de un lado, de otro, a mamar de aquí, de allí, y lo he ido todo aportando y metiéndolo en el saco para ir adaptándolo a la manera que me. A donde quiero enfocar yo mi marca y lo que quiero conseguir y lo he ido haciendo pues como he podido y ellos pues sinceramente lo he aprendido todo de ellos, o sea, ellos son los que me han enseñado y de hecho sigo aprendiendo. La comunidad maquineros ahora mismo, ¿cuánto aglutina de gente? ¿Cuánta gente puede haber o que tú creas que puede amasar todo el concepto de maquineros? Pues ahora mismo me pilla que no he mirado los números hace una semanita, pero yo creo que en Facebook tenemos que estar cerca, cerca, cerca de los 900.000 seguidores, ¡Qué barbaridad! porque estos días la página ha crecido muchísimo. Creo que en una semana creo que crecimos 45.000 personas, porque de hecho la gente está consumiendo internet muchísimo, se han hecho vídeos. De estos que solemos hacer cachondos así virales con música y tal, que se han hecho súper virales, estos de los balcones, poniendo Flying Free y demás, y hemos crecido una barbaridad, pero es que en Instagram creo que también somos 200.000, que cumplimos ayer los 200.000, Uf. y creo que en YouTube tenemos cerca de 35.000, y bueno, en Twitch ahora hemos empezado y creo que vamos por 2.500 seguidores o Uf, así, qué pero vamos, que barbaridad. está muy bien. ¿Esto cómo se maneja? Pues ya te digo, los que me han enseñado mucho de marketing y demás son los culpables son Share Music y mi jefe Edu. O sea, hay que darle mucho al coco e intentar, ¿sabes? Llevarte a la gente, intentarle darle siempre lo mejor y que la gente entienda que cuando quieres llevártelos a otra plataforma o lo que sea, es porque tú sabes que le puedes dar algo Algo más, mejor, ¿no? Algo ¿sabes? más, Sí, exactamente. sí. Esto de estar ahí siempre, porque me imagino que ahora mismo yo creo que le debes mucho a tu carrera el hecho de haberte inventado esa iniciativa de maquineros, ¿no? Gran parte de tu soporte en tu profesión. Sí, o sea, ¿Cómo ahora cuánto? ¿Un mismo. porcentaje? Dime un porcentaje. Ahora mismo, Sí, ¿le debo? sí. Pues imagínate, yo me vine desde Barcelona aquí, estuve trabajando en otros trabajos y demás, pero bueno, fue como un cambio de vida, porque yo cuando todo empezó de una manera escalonada, ¿no? Fue crear la página y luego ya empezar a subir, a subir, a subir, hasta que ya me escribió mi jefe y tal, pero yo creo que ahora el 100% de mi vida está centrada En eso. en sí. Y te crea estrés. Antes hemos hablado del estrés. Es decir, hay momentos en el que cuando estás viendo que crece la comunidad y que hay un nivel de exigencia muy grande, porque me imagino que recibiréis un montón de solicitudes de, yo qué sé, oye, pues puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, puedes tal, o puedes ese tipo de cosas, me imagino que llega a abrumar un poco. Llegará el momento de que
y ahora son decir, hostia, me gustaría desconectar. ¿Eso te ha pasado? Sí, sí, sí que me ha pasado. Nos escribe muchísima gente, pero bueno, siempre hay gente que escribe y bueno, se ven cosas y cosas, ¿no? Pues, es tanta gente que te envían muchas tonterías. La gente también contribuye mucho en vídeos que podemos colgar o no. ¿Sabes? Nos envían sus vídeos graciosos. Toma, colgarlo tal. No, no, obviamente nosotros también le echamos un ojo y lo filtramos un poco porque ya tenemos ese olorcillo de a ver qué es lo que funciona, qué es lo que no. Sí. Ya tenemos eso que sabemos que lo que vamos a tirar lo va a petar, ¿sabes? Entonces, sí, nos escribe mucha gente, pero intentamos contestarle a todo el mundo, siempre que sea gente que nos escribe algo que tenga su miga, ¿sabes? Ajá. Y bueno, pues llevarlo lo mejor posible. Estrés, bueno, tampoco me crea eso mucho estrés, ¿eh? Sinceramente. Puedo pegarle una batida a todos los mensajes de Insta y de Facebook cada día y en una hora lo tienes hecho, tampoco. Eso te iba a preguntar, ¿cuánto le dedicas al día a esto? Pues no sé, según el día, porque hay veces que si tenemos eventos o lo que sea, cambia un poco el planning. Podemos estar un mes más, digamos, promocionero, un mes más promocionero de poner contenido de conciertos o de fiestas próximas y tal, o puede ser más en plan contenido musical, que es lo que más le gusta a la gente, ¿no? Consumir. Ajá. O vídeos de estos chorras, que son los que más lo petan, de... hoy no salgo, que hoy de tranqui en casa, que mañana curro, o los típicos. La gente se parte el culo y son los que hacen realmente crecer la comunidad un montón. Entonces, no sé, te puedo decir que a lo mejor le he hecho al día en editar vídeo y en llevar redes, pues te puedo decir que son 4 o 5 horas y todo lo demás puede ser marketing a lo mejor. Claro, claro. Ahí detrás tuyo tienes la cabina. Cabina que veo que hay un Technics a la derecha del extremo, otro a la izquierda en el extremo, y luego tienes un equipo Pioneer. ¿El equipo Pioneer qué es? ¿Qué es lo que tienes de equipo? Pues mira, tengo Technics, tengo tres. Ajá. Dentro aquí. Vale. Ese es el MK2 1200 de toda la vida. Sí. Los otros dos son los M5G. Ah, muy bien. Por el rollo de que me gusta poner cantaos, que luego por la velocidad hay algunos que no me llegan, y me tuve que comprar los M5G, porque hay algunos que iban lentito y tal, para darle un poco más de velocidad. Uh-huh. Y luego tengo los, creo que son los mismos que tienes tú, los XDJ1000. Sí, sí, vale. Los 1000 MK2. Y después la mesa es la 750. Igual, exactamente. Uh-huh. MK2 también, creo. También lo mismo, sí, sí. Entonces tienes el mismo equipo. ¿Y qué prefieres? ¿Con qué prefieres pinchar? Pues te puedo decir que según cómo me levante. Hay días que me apetece pinchar en vinilo y hay otros días que me gusta más experimentar y chafardear y cacharrear con lo digital, ¿eh? Porque también tengo por ahí, tengo también Traktor Scratch y también tengo una X1 por ahí. O sea, tengo aquí un laboratorio de la hostia. Ya veo ahí detrás que tienes un teclado Alesis. Sí, bueno, el teclado está ahí, la verdad es que está casi de adorno. ¿Y eso por qué? Porque no se toca ni el cumpleaños feliz, macho. ¡Ay, que me parto! Eso te iba a preguntar. ¿Lo de la producción musical es una tarea pendiente? Puede ser. La verdad es que no es algo que tampoco es algo que me llame, ¿sabes? Creo que vocacionalmente soy más DJ que productor. Sí que me hago mis montajes musicales para cuando hago vídeos, me los hago en Ableton. Sí. Pero lo que es producir, no he producido nada en la vida. O sea, nada de esto que digas tiene calidad, ¿sabes? O sea, tonterías hemos hecho todos, creo yo. ¿A ti te gustaría en algún momento decir sacar un buen tema? Bueno, de hecho, sí, hemos hablado de ello, ¿no? Sí, sí, hemos hablado tú y yo de ello y claro que me gustaría, sí. Estaría... Tener una idea y que alguien sepa plasmarla o yo... aprender a plasmar qué es lo que quiero, qué es lo, sacarlo de mi cabeza y meterlo por el ordenador y que salga por los altavoces. Ya sabes que yo, ya te lo dije la otra vez, que me brindo a poderte echar una mano para hacer un tema que tú, porque la esencia eres tú, que represente a Maquineros. Y eso puede ser una bomba. Yo creo que puede, sí, estar, sí, puede estar muy bien. Por eso te preguntaba, ¿no? Lo de crear algún tema. Si hicieras un tema, ¿qué tendría que ser? ¿Cantado? ¿O solamente melodía?
Bueno, decirte que esto que estamos hablando queda pendiente. O sea, sí, eso me claro. Pero no, pero si lo hicieras, ¿eh? O sea, en el caso de que quieras hacerlo. Si lo hiciera, yo es que creo que tendría que sacar los dos, un melódico y un cantado. Melódico y cantado, claro. O sea, dos cortes. Sí, dos cortes, ¿no? Dos cortes. Sí. Claro, para coger toda la esencia de la máquina. Sí, porque creo que a la gente ahora hay que darle algo muy comercialito y que le entre bien, ¿sabes? Y luego, por otro lado, una melodía un poquito más cañera y con su base entre medio de las dos subidas, como se ha dicho siempre. Claro, claro. ¿Tú cómo ves piensas en alguna alternativa? ¿Eres una mente inquieta? O sea, por las noches, te lo digo porque yo es que lo que me pregunto yo a mí, ¿eh? Te lo pregunto como si yo me lo preguntara, es decir... ¿Eres una persona que siempre estás intentando pensar en qué ofrecer nuevo? Sí, siempre. Por ejemplo, ¿en alguna alternativa para poder difundir aún más el sonido de la máquina? Sí, eso siempre, ya te digo. Ahora mismo, te lo digo en serio, ¿eh? ¿Está todo inventado ya o no? ¿Está todo inventado o queda por hacer? ¿Pero me hablas de sonidos o me hablas de medios? Vamos a ver, tú ahora mismo eres, o sois, porque yo ya te considero que eres, que aglutinas toda la comunidad de maquineros, es un movimiento que habéis reavivado, el sonido máquina. Cuando todo el mundo creía hace unos años que estaba muerto, ¿vale? Yo creo que ha sido uno de los empujes fundamentales para que Sonido Remember haya vuelto. Yo lo considero así. Y yo creo que muchos de los que nos están viendo también. ¿Esto qué quiere decir? Que aparte de que hayas cogido una cosa otra vez y la hayas sacado a flote y la hayas mostrado, ¿tú crees que esto le puedes dar una vuelta de tuerca para que dure muchísimo más tiempo? Sí, hay que dársela. ¿De qué manera? Eso cada día dándole creatividad y... Es que Julio, de verdad te lo digo... Es que cada día se une gente nueva a maquineros que no nos conocía. O sea, de hecho, hoy un chico me ha regalado, o sea, me va a regalar una taza, porque anoche nos descubrió en el directo de Twitch. O sea, la bola cada vez se tiene que ir haciendo más grande y creo que hay que ir tirando por todos los canales que tengamos. O sea, ahora es Twitch y de verdad te lo digo, que con Twitch estoy súper, súper ilusionado porque es algo nuevo. Y la verdad es que estar siempre en Facebook, hombre, está bien porque mola que te cagas, es donde tenemos el mayor feudo y es brutal, pero tener escape por otro lado y ver herramientas nuevas, que la gente lo pueda pasar y divertirse de otra manera, es súper guay, o sea, es brutal. Claro, es que el hecho de poder estar al día con las redes sociales, el mundo de la tecnología, te abre muchísimos más campos a la hora de poder pensar nuevas cosas, ¿no? Sí, yo es que de hecho, yo no sé, por ejemplo, yo cuando había salido antes, que había mejor ido a la fiesta o que estaba allí en San Celoni, donde luego estuvo Ponaeri, allí ibas, había mucha gente que sí que bajaba de Francia, había gente de Francia, pero yo a gente de toda España, como puedo encontrarme en un aniversario de maquineros, por ejemplo... Yo me explota la cabeza de pensarlo porque antes no me lo hubiese imaginado nunca. Claro. Es que había gente de toda España y yo creo que las redes sociales e internet han ayudado tanto a que la gente pueda experimentar qué música es esta, me gusta, quiero más, y puedan tirar por un camino o por otro y saber que realmente existe la máquina y investigar por ellos mismos y tal, y decir, hostia, hay una fiesta, voy a ir. Y que sea gente de Galicia o de Andalucía. Vamos, yo es que eso, creo que tenemos esto ahora mismo. Estamos a la vista de todo el mundo, ¿sabes? Y todo el mundo puede venir a vernos cuando quiera o vernos por internet. Claro. Es que es genial. Claro. Precisamente todo esto que estás comentando, y es como si fuera una bomba que acaba de estallar, es decir, esto está en expansión. Pero claro, cuando hablas con profesionales del sector, que nos dedicamos hace muchísimos años a esto... ¿Y cuánto tiempo llevamos con el Remember? Porque llevamos con el Remember años, y siempre nos preguntamos lo mismo, ¿cuándo acabará esto? Porque claro, llegará un momento de que esto se termine, y viendo desde tu punto de vista, parece que me estés hablando de que hemos descubierto una nueva historia que parezca que tiene que durar mucho tiempo. Entonces te hago la pregunta, ¿tú le ves un final al sonido Remember? A ver, al sonido Remember es que yo sinceramente creo que cuando... Es que la música tiene ese poder.
de escucharla y llevarte a sitios donde has estado pasándolo muy bien. Y creo que eso, de eso nadie se va a cansar, nadie se va a cansar, ¿sabes? De recordar esas canciones con las que... ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Igualmente, hay gente que sigue produciendo máquinas. Sí. De hecho, anoche pusimos algunas novedades en el stream, uh-huh, y hay gente que nos está preguntando nombres. O sea, qué bien. Hay futuro. Lo que pasa es que, claro, si tú a la gente, yo a la gente le pongo, venga, esta noche voy a hacer un stream de máquina actual. No entra ni Cristo. Pero si luego vas metiendo cositas chulas que a la gente le van interesando, creo que ahí hay un camino sin explorar todavía. Claro, porque ahora mismo la gran parte de la juventud de hoy en día, porque tú, la gente que escucha máquina, hay de todas las edades. El promedio de gente, más o menos, el más masivo de seguidores de maquineros, ¿en qué rango de edad se mueve? Creo que de 35 a 43, más o menos. Vale. ¿Y hay gente joven también? Sí, mucha, muchísima. ¿De qué edades? Pues te puedo decir que gente para ir al aniversario... nos han preguntado, pero mogollón, sobre todo por Instagram, porque creo que es la red social que utilizan más los jóvenes, sí, que si podían entrar con 16 años. Y nos han escrito mogollón, pero mogollón. Y de padres que venían al aniversario con hijos de 16 años a pegarse la fiesta porque el hijo quería vivir una fiesta de la música que escuchaba el padre. ¡Qué pasada! Entonces, lo que puede haber es una unión generacional, pero ¿esto se puede lograr de alguna manera? Yo soy muy idealista pensando, a mí me gustan mucho los mundos de Yuppie, pero sí que es cierto que ahora mismo estamos abogados y bueno, pues un poquito en dirección del reggaetón, que es lo que más triunfa, y sobre todo en la juventud, pero hay una juventud alternativa que le gusta el sonido máquina, ¿cierto? ¿Sabes qué pasa, Julio? Yo creo que la generación de ahora tiene una virtud muy grande y creo que es que son más abiertos de mente. Ajá. Te pueden salir a reggaetón, que te pueden salir a Remember o a un concierto de los Backstreet Boys, ¿sabes? Ajá. Siempre habrá el típico radical que nos escribe en maquineros, de hecho, ¿eh? Hostia, todos mis amigos van de reggaetón y yo soy el único que le gusta la máquina, tal. Gente muy joven, pero sí, por otro lado... ves a gente que, pues eso es lo que te digo, que un día se van a una discoteca de reggaetón, otro día a un Remember, y es que si te vas a Madrid es lo mismo o más. O sea, la gente sale de hardcore, de Remember, o sea, yo creo que es una virtud de esa generación. Es cierto, porque bueno, también hay más alcance, más música. Antes no había tanta música. Aquella persona que podía, una persona usuario normal y corriente, que no fuera DJ, la única manera que podía tener escuchar música era en la radio. Sí, sí, antes o era bacala o era heavy. Es que era así, ¿no? Y nosotros, pues como DJs, pues teníamos la posibilidad de comprar música y bueno, educar a la gente cada fin de semana para hacerles que les gustara más un género u otro, irlos llevando por un lado o por otro. Pero ahora mismo el contacto musical que tiene una persona, un usuario normal, es el mismo prácticamente que puede tener un profesional. Sí, 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 claro. Es que ahora mismo estamos... puedes elegir lo que te dé la gana y intensificar tu búsqueda o experimentar o hurgar en el estilo que a ti más te guste en internet. O sea, te puedes meter en Beatport, empezar escuchando techno y acabar escuchando, yo qué sé, claro, porque esos que te salen los relacionados, que vas, hostia, esto mola, y cuando te das cuenta estás escuchando hardcore, yo qué sé, ¿sabes? Antes has comentado que bueno, eres catalán y te has ido a vivir a Granada. ¿Por qué? Pues yo nací allí en Sabadell, sí, y bueno, viví en Ripollet 25, 26 años, pero mis padres son de aquí, de mi madre de Córdoba y mi padre de aquí de Granada, uh-huh, y decidieron volverse porque les apeteció, bueno, apeteció, ¿no? También calidad de vida, y claro, se veían un poco agobiados por cambio de vida y tal, y ellos se vinieron y yo al año pues también hice las maletas y me vine para aquí. ¿Y te ha cambiado la vida en muchos aspectos o prácticamente es lo mismo? Es una vida un tanto diferente, mucho más lento, ¿no? Más lento todo, ¿no? Más tranquilo. Sí, va, todo funciona a otro ritmo. Vivo en un pueblecito que no es un pueblecito, es casi ciudad, uh-huh, pero sí que todo el alrededor
es muy rural y demás, y a mí la verdad es que me encanta. O sea, no lo cambio, ¿eh? De verdad. ¿Cada cuánto sueles venir a Barcelona? Pues cada vez que me llaman porque hay algún bolo o que tenga que ir, a lo mejor me puede apetecer ir a ver a un amigo, o que desde aquí le mando un saludo a Luis. o no sé, la verdad es que teniendo coche, la verdad es que no me molesta el pegarme un viaje o conducir para desplazarme. O sea, igualmente, donde yo vivo no hay ni tren. O sea, tengo que coger el coche. Cada vez que tengo un bolo tengo que coger el coche sí o sí, y no me molesta cogerlo y pegarme el viaje. La verdad es que me gusta conducir. ¿Hay alguna cosa que no te guste nada, que detestes mucho? Pues seguramente que habrá algunas, pero ahora mismo... No sé, no sé algo que digas, decirte. No sé, aparte del reggaetón, no sé, perdón con la broma, pero yo qué sé, algo que digas, es que esto no lo probaría nunca. O hay gente que diría, pues esto, a mí el fútbol no lo puedo, sí. Yo qué sé, no sé. Yo detesto las cosas que la gente hace sin ser necesarias, arriesgando la vida. Ah, sí. Los típicos, aquellos que se filman en... De hecho, no sé si fue un japonés o que uno que se filmó y se cayó desde un edificio, ¿cierto? Sí, es que hay cosas que yo siempre me hago la pregunta. ¿Es necesario? Entonces, yo tengo amigos que hacen que les gustaría hacer puenting, o que quieren hacer lo de tirarse de un avión en, ¿sabes? Paracaidismo o cosas así. Y es que la verdad es que no me llama... Y después es que lo pienso, a ver, que sí, que puede ser una experiencia de la hostia, pero es que no lo veo necesario en mi vida para tener que hacer eso para tener una felicidad, la verdad. Dicen que puede ser algo relacionado con la adrenalina, con la segregación de lo que produce la sensación de peligro y alerta, que se ve que dicen que es que crea adicción. Hay gente que prueba primero tirarse por paracaídas, luego, o primero por puenting, luego por paracaídas, o luego hacer eso que va llamando y parece que crea adicción. No sé si los que nos están viendo están de acuerdo con lo que estamos comentando, pero sí, sí. Sí, seguramente, pues, de hecho es así. Hay gente pues que le encanta ese tipo de cosas y, oye, que de verdad, que chapó por ellos, pero que es que yo no lo veo necesario, el tirarme por un puente. Yo con ir a por aventura un fin de semana y montarme un par de veces en el Dragon Khan y en el Shambhala, ya salgo de allí ya está, ¿no? con la adrenalina, vamos, que se me sale por las orejas. Qué bueno, qué bueno. Y dime un momento muy feliz de tu vida, que digas, esto me gustaría repetirlo como si fuera un loop. Pues... yo creo que los dos aniversarios de Maquineros que hemos hecho, el quinto y el sexto. O sea, vamos, no me lo pienso. ¿Qué se siente cuando estás ahí delante en el escenario y todo el mundo está entregado ahí con una melodía, con algún tema que pones o algo? ¿Qué es lo que se siente? Eso es muy bonito, pero no solo en el momento de la actuación que yo pinche, sino el llegar allí y que la gente, o sea, que ver que la gente, las caras de la gente, si es que son las caras de la gente, y que el que te conozca venga y te dé las gracias. Y que, por ejemplo, en el quinto aniversario, que fue hace ya más de un año, vinieron los de seguridad del parking de Millennium y me decían, no he visto nunca esta discoteca así de llena. O sea, se acabaron las entradas también, que hicimos sold out. Y pues con ver la cara de la gente, el agradecimiento, lo bien que lo pasan, luego los días de después que se tiraron semanas enviándonos mensajes de agradecimiento, de vaya fiestón, tenéis que hacer otro, tenéis que hacer otro. O sea, es brutal. El agradecimiento de la gente, eso es lo que a mí me da la felicidad, y el ver que la gente es tan feliz con algo que yo he creado con todo mi cariño. Qué bonito. Qué bonito, nos quedamos con esas palabras. Aquí hay una, bueno, en el programa, en esta iniciativa, en esta aventura, hay una serie de cadena de preguntas en las que los invitados de ayer le preguntan a por ejemplo, a ti ahora. El invitado de ayer que tuvimos fue Javi Boss y te hace una pregunta. A ti te tocará hacer una pregunta a Chumi DJ, ¿vale? Pero la pregunta que te ha hecho Javi Boss es la siguiente. Fuiste el primero en el que creó Maquineros, ¿no es así? Sí, sí. O sea, rotundo. Sí, 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 rotundo. ¿Y tú sabías que ibas a tener el éxito que está teniendo? No, ni loco. O sea, que hoy tener, hoy que una persona como tú, Julio, me esté entrevistando a mí, o sea, tú esto me lo dices hace 5 años y me pego una panza de reírme que me caigo de espalda. Y que me digan, vas a compartir...
cartel o fiestas con tal y tal, o sea, es que no me lo creo. Vas a pinchar en Fabric porque vas a ir a pinchar a las Megapanic. ¿Qué dices? O sea, no me lo creo. ¿Tú sabes que estás dando una lección de humildad a mucha gente? Pues no lo sé, me lo dicen, me dicen mucho que soy un tío muy humilde y que es lo que mola de mí. Pues oye, pues mira, otro punto más que me apunto, ¿Tú pero sabes por es qué que te lo soy digo? así. ¿Tú sabes por qué te lo digo? Dime, Porque hay dime. mucha vaca sagrada en este sector, que porque, no sé, reúne a cierto tipo de gente y tal, se las dan de subiditos. Hay alguno. Lo hay en todas las profesiones. Pero es que tú, una persona humilde, que se le ocurrió un día hacer una idea, resulta que eres la persona que congrega muchísima más gente. Y me atrevo a decir en muchos géneros musicales, porque estamos hablando de casi 1 millón de personas que te siguen y que siguen todo este movimiento. Y que podamos hablar y que me digas lo que me acabas de decir, pues uno es para caerse de culo hablando mal. Es decir, esa humildad que destacas es de aplaudir. Te lo digo de todo corazón. Sí, pero es que yo sí, es que, o sea, me encanta seguir flipando con todo, Julio. De verdad. O sea, que yo qué sé, que me llame el otro día, me escribe Juanma, dije Juanma, oye Javi, ¿te molaría que hiciese un directo contigo? Pues, ¿cómo no voy a querer? Si me molas que te cagas, como pinchas, tío. Qué bueno. Ojalá todo el mundo pensara como tú. Te lo digo de verdad. Porque nos acercaría muchísimo más a. Mira, precisamente en el confinamiento que estamos pasando, esto nos ha hecho, dentro de lo malo, hay que sacar siempre lo positivo. Y el confinamiento nos ha acercado más. Fíjate tú la historia, ¿no? Es decir, estamos todos encerrados en nuestras casas y resulta que el estar encerrado nos une. Y esto, ojalá todo el mundo pensara como tú, porque yo creo que. En pro de la música y en pro del sonido Remember o de otros géneros, yo creo que la cosa cambiaría bastante. Cambiaría bastante, te lo digo de verdad. Bueno, te toca preguntar mañana a Chumi DJ. Consagradísimo. Sí. ¿Qué le preguntarías? Bueno, decir que soy súper fan de Chumi y que es una bestia, porque es que encima el tío es un guerrero del vinilo. O sea, tú lo debes de saber. Sí. Que el tío, yo lo he visto llegar a fiestas donde va a pinchar y si no hay platos, se lleva su fly case con sus dos Technics y los pone y por sus cojones y sus huevos pincha con vinilo, ¿eh? Qué O bueno. sea. Eso seguro, y lo he visto pinchar la vez que más he flipado. Yo creo que fue que o sea, decir, ¿qué cojones tiene este tío? Fue en el Love the 20s del año pasado en IFEMA de Madrid, pinchando en vinilo con el rebote que tenía que haber allí. Buf. Sea, los pabellones creo que son de aforo de 20.000 personas, imagínate. Bueno, esos son Y no hay tablas, ¿no? ningún. Esos serán tablas, ¿no? Y experiencia, ¿verdad? Eso es lo que da. Sí, eso es. Y ponerte los cascos en las orejas y que te ardan las orejas, porque vamos, Claro. allí tienes que pinchar de casco seguro. Claro. Pues, ¿qué le preguntarías? Bueno, pues mira, yo soy muy fan de él y me gustaría que me respondiese a si pudiese viajar por una noche al pasado, ¿a cuál de las discotecas en las que has sido residente volvería? Y le dejaría elegir entre la discoteca Batios, que fue, creo que es donde empezó, que fue luego Revival. Le dejaría también elegir entre Límite y Hook. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, Javi. Muy bien, muy bien. Pues le vamos a dejar ese mensaje, ¿vale? A ver qué nos responde mañana Chumi DJ. Y ahora, para terminar el programa, siempre me gusta saber un poco la opinión de todos y cada uno de los invitados sobre lo que nos está aconteciendo hoy en día, que es el dichoso y el maldito coronavirus. Esto nos está haciendo a gran parte de la población tener que estar confinados en nuestras casas. Desde tu punto de vista, para intentar arrojar un poquito bueno, pues de aliento a todas las personas que nos están viendo ahora, danos algún consejo para intentar sobrellevar estos días un poquito mejor. Pues para llevar esto lo mejor posible, yo creo que lo principal, lo que nos dicen, quedarnos en casa. Y para quedarte en tu casa y estar a gusto, tienes que hacer cosas que te hagan distraerte, que te gusten mucho, por ejemplo, como a mí, que podéis ver ahí que soy un puto friki de las consolas antiguas. Oh, qué bueno, es verdad. Me tiro aquí horas muertas con música, con mis consolas, con mis fricadas, y es que son cosas que me hacen evadirme, disfrutar un montón y que pase el tiempo un poco más rápidamente
y encima lo que hago es disfrutar, porque es algo que me gusta, ¿vale? Entonces yo le recomendaría a la gente que tuviera un hobby que le guste mucho y que le haga pasar el tiempo de una manera feliz y que encima pueda enriquecerse en este tiempo. Pues vamos a quedar con ese apunte, con ese consejo. Javi, de verdad, ha sido todo un placer poder tenerte y poder apreciar tu punto de vista que tanta falta nos hace. Muchísimas gracias por estar ahí. A ti, Julio. Te mando un abrazo muy grande y seguiremos hablando, que tenemos cosas pendientes. Claro que sí. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias, Javi. Un saludo a todos. Hasta luego. Adiós. Adiós. Bueno, pues impresionante siempre, ¿eh? Cada día que pasa se descubren cosas nuevas. Esto es lo que tiene De Casa a Casa, que el hecho de poder contar con profesionales, con colegas, con compañeros de profesión, cada uno tiene una visión de la vida. Ayer nos quedamos con el optimismo y con la fuerza y el positivismo de Javi Bosch, pero hoy nos vamos a quedar con la humildad y el tesón de Javi da Terror. O sea que esto nos vamos a quedar con ello. Y todos y cada uno de nosotros tenemos un pues algo positivo que mostrar siempre, ¿no? Y eso hoy en día es agradecer. Así que muchísimas gracias. Mañana vamos a estar con Chumi DJ. A ver qué nos esperamos, porque yo creo que también puede ser súper entretenido todo. Vamos a aprender mucho porque hay una larga trayectoria detrás que le avala como DJ. Y vamos a ver cuáles son sus inquietudes y otra forma y otra manera de enfocar esto, ¿no? No siempre preguntar lo mismo. Siempre, a mí me cansa personalmente. A mí como persona, a mí si me entrevistaran, no me gustaría que me preguntaran siempre lo mismo. Entonces me gustaría poder desarrollar más otra faceta que la gente no conoce. Y esto es de lo que nos encargamos aquí. Esto es lo que hago y lo que intento transmitiros. Pues vamos a través de este número. 665-247-038. La vía de contacto con De Casa a Casa. Pues aquí lo que vamos a hacer y lo que toca es vuestro momento, ¿eh? El momento en el cual vosotros dejáis mensajes a este número de WhatsApp y yo me encargo simplemente de reproducirlos, solamente de reproducirlos. Vamos a ver. Hola Julio, lo primero quería darte la enhorabuena por el programa, me parece una idea buenísima y la escucho el programa todas las noches en diferido. La verdad que me está alegrando muchísimo el confinamiento y lo veo algo cojonudo por tu parte. Muchas gracias. En cuanto al tema que has hecho, además en un tiempo récord, 4 horas como dijiste, se nota que llevas mucho tiempo en la guerra, quería hacerte una pregunta un poco más técnica. ¿El tema lo has mezclado y masterizado en casa con auriculares? Como dijiste que no tenías muy buena acústica, que tenías todo en el estudio, etcétera, etcétera. Si es así, ¿lo hiciste con los Beyer Dynamic DT880 que has mostrado alguna vez en algún vídeo? Es básicamente por si podrías aconsejar algún tipo de auriculares para mezcla y masterización. Perdona por la pregunta un poco más técnica, pero me quedé con esa duda. Incluso como hay profesionales que dicen que no es posible masterizar con cascos, hay otros que sí. Querría saber tu opinión al respecto. Muchas gracias y enhorabuena. Pues muchísimas gracias por esta pregunta. Es muy, muy buena pregunta. Os voy a comentar qué pasó con el tema este que hice de casa a casa. Sabiendo sobre todo mis limitaciones en mi habitación, porque yo tengo en Joy Studios, lo tengo en otro pueblo y no puedo ir, no puedo ni debo ir, aunque hayan abierto un poquito el confinamiento, no se debe ir. Entonces, ¿qué hago? Pues adaptarme al medio. ¿De qué forma me adapto al medio? Bueno, sé lo que tengo, que es lo técnico. Yo me he intentado hacer todo lo posible para llevarme todo lo técnicamente posible para poder hacer y seguir con mi tarea, ¿no? Pero claro, ocurre una cosa, que en el mundo de la producción musical no es como el del DJ. Con el del DJ te pones unos altavoces, más o menos suena y venga, y tiras millas. El problema es que con la producción musical tú tienes que crear un sonido. Y cuando creas un sonido desde cero, tienes que intentar que ese sonido sea lo más fiel posible. Si tú lo escuchas bien en un entorno muy bien acondicionado, sabrás que eso se va a escuchar igual de bien en cualquier otro sitio. Entonces es vital y muy importante tener un acondicionamiento que se llama acondicionamiento acústico. Y este acondicionamiento acústico se basa en poder rellenar diferentes superficies de la habitación pues con material absorbente, material difusor o reflectante, dependiendo de una curva que tú intentes que sea lo más plana posible. Vale, no me voy a extender demasiado ahí. ¿Pero qué ocurre cuando no lo puedo hacer? ¿Existen los auriculares? Sí.
¿Son aconsejables para hacer mezcla y mastering? No, no los aconsejo, porque las frecuencias que trabajan estos auriculares son disfrazadas. ¿Qué quiere decir? Que parezca que es grave, pero no lo llega a ser. Porque primero, por la distancia en la que están los auriculares. Los auriculares están completamente pegados al oído. Para poder reproducir y poder percibir frecuencias más graves, necesitamos, por lo menos, estar a una serie de metros de distancia por la onda longitudinal que transmite a través de los hercios. Esto solamente se puede denotar y se puede percibir a través de, por ejemplo, si estamos trabajando los 40 hercios o 50 hercios, que son muy subgrave, eso es muy subgrave, necesitaríamos unos altavoces mínimo de 15 o 18 pulgadas a unos 10 o 15 metros de distancia para poder sentir esa frecuencia. Eso no ocurre en un estudio de grabación. Por lo tanto, fabrican cierto tipo de altavoces de campo cercano o campo medio para intentar, de alguna manera, disfrazar esas frecuencias. Yo tengo unos altavoces Adam A77X, que los tengo en el estudio, que disfrazan frecuencias, pero esa frecuencia es multiplicada por los armónicos generados de la habitación en la que estoy. Disculpadme por lo técnico que soy. Llegan unos 80, 70 hercios aproximadamente, reales. Pero los auriculares no. Esto no llega, ni de broma, ni de broma. Estamos hablando que en unos auriculares realmente está reproduciendo frecuencias. Lo que pasa es que son disfrazadas. Hay unos auriculares, que son los que yo tengo, los Beyer Dynamic, los 880, que son abiertos. Son auriculares que se llaman abiertos, que capta la sensación de no estar encerrado dentro, ¿eh? No te crea menos fatiga auditiva y son aconsejables para poder crear música. No para poder mezclar, sino crear música. Entonces, ¿qué hice yo para poder intentar sacar un sonido muy fidedigno para poder hacer el tema de casa a casa? Bueno. Pues lo que he hecho es, primero, tal y como os he comentado anteriormente, a través de una serie de presets de banco de sonidos del Avenger, que os lo aconsejo a aquellos que producís, que podáis tener este VST, que viene con una serie de bases, de sintetizadores que ya están prehechos, es decir, que ya tienen su premezcla y sonidos ya más o menos hechos. Lo único que tengo que hacer yo es separar un poquito por pistas todo lo demás y adornarlo con arreglos musicales, con cuerdas, con metales, con pads, con arpegios, con todo eso que hace redondear toda esa producción y darle realmente toda esa magia. Y gracias al sostén de la percusión ya pregrabada, pues de alguna forma se puede conseguir un sonido más fiel a la realidad. Y eso es a lo que me pude ceñir para poder hacer ese tema. Nada más. No es que lo haya hecho desde cero, buscando sonido por sonido, porque no hubiera tardado 4 horas que hice el tema. El tema tardé poco porque ya trabajé con una serie de presets ya predefinidos. Lo importante es lo que haces luego con esos presets predefinidos. Está clarísimo. Ya lo sabéis. Pero para hacer un tema de cero absoluto, creado completamente todo de la nada, hay que acabarlo con una buena mezcla y buen mastering. Si no, no se consigue, ¿vale? Ese es en definitiva, y perdonadme por la brasa que os he dado, pero yo creo que es importante que lo sepáis, ¿eh? No es aconsejable producir, producir sí, crear sí, con cascos, dependiendo de vuestros oídos, y cuidado, como lo utilizáis, porque os podéis quedar sordos. Pero mezcla y mastering, no. Vamos a ver vuestros temas de los oyentes. Hay una sorpresita, ¿eh? Hoy hay dos sorpresitas. Vamos a ver qué hay aquí. Buenas noches, familia de Casa a Casa. Soy Adrián. Os dejo esta mezcla a ver si os gusta. No digo el título porque la gente del chat seguro que lo pone, porque son dos pepinazos que te vas del perolo. Con que nada, abrazos virtuales, alicates. Bueno, muchísimas gracias como siempre por estos temas que nos ponéis. Esto es un pedazo de clásico ya, ¿eh? Oye, yo pues si hago lo posible para intentar, es que esto se sale de cualquier tipo de programa, esto es mucho más allá. Estamos teniendo una charla y si puedo daros algún consejillo, pues está bien, ¿no? Vanessa Sinok dice, Man in the Moon, Joan Cisa, temazo, Joan Mix, café, café del mar. Bueno, una mezcla. Muy buena mezcla.
The Night Train, Kadok. Con una persona que me hubiera gustado poder hacer una entrevista, que no ha podido ser, bueno, de momento porque no me ha contestado, es DJ Chus. Me hubiera gustado. Ignacio Miguel Romero dice, grande Julio. Robert Monge dice, The Night Train versus Café del Mar. Sí, señor. Así es, eso es lo que estáis haciendo vosotros, gracias a pues vuestras reproducciones. Esto no son peticiones, vosotros ya ponéis los temas. Vamos a ver el siguiente, vamos a ver qué hay aquí. Hola caseros, caseras, aquí Rubén de San Adrià. Esta vez para sacar de la maleta de discos una pedazo de joya, Hard Trance. Un pedazo de disco de esos que solo ocurre cuando un monstruo remezcla a otro monstruo. Qué bueno. Recuerdo esa sensación en Discos Track, donde compré este disco. Al pinchar la aguja, escuchar este pedazo de parón. Esos pedazos de sintes que entrarán ahora. ¡Puah! Cómo se me erizó el vello entero. Piel de pollo. Vamos a ir directamente al varón porque esto es un pedazo de tema que dura 9 minutos. No creo que Julio lo vaya a poner todo entero. Así que bueno, allí vamos. Desde 2002, DJ Scott Project remezclando a Yoji Biomecánica en este pedazo de track llamado Ding Ali. Qué bueno, ¿eh? Esto lo hacéis vosotros. Vosotros sois ya los locutores, los presentadores, los que ponéis, los que mezcláis, lo hacéis todo en este programa. Os lo agradezco de todo corazón, porque esto hace que sea diferente, que sea más ameno, más cercano. Muy bien, Rubén, muy bien. Made in BCN. J. Puntos suspensivos tiene tablas de radio el que habla. Pues sí, tienes tablas, ¿eh, Rubén? DJ Tony Moreno dice, gracias por entretenernos así de bien. David Torres dice, piel de pollo total. Qué buen sonido este, ¿eh? Pues mañana vamos a tener a Chumi DJ, pero pasado mañana va a estar Cristian Varela. O sea que también vamos a tener a otro grande de la música electrónica. Jordi dice, sube, sube. Pues dice, Julio, ¿algún DJ de fuera de España o te pido mucho? A ver, no es cuestión de pedir, es cuestión de que los días den. Yo ya tengo solamente ya hasta el próximo domingo. De momento he parado. Me sabe mal decirlo, pero si se levanta el confinamiento tengo que ir preparando un poquito todo, porque no vaya a poder hacer el programa todas las noches. Lo que sí que os garantizo, ya os digo ahora y aprovecho la ocasión para decirlo, es que esto creo que debe continuar. Debería continuar, pero no todas las noches. Eso sí que no, porque esto es duro, ¿eh? Ya me imagino que lo entenderéis. Pero sí hacer uno pues cada semana y elegir una buena hora. ¿Qué hora elegirías y qué día de la semana elegirías para hacer el de casa a casa? De una forma más, bueno, pues periódica. Decidlo aquí. Tomaré nota, ¿vale? Albert García Sánchez, gracias por tu técnica de producción. Bueno, todo lo que se pueda aportar, ya sabéis que no tengo ningún problema. Paco Arenós dice, ¡olé, qué alegría! Miguel Miedes dice, ¡vamos, Julio, cómo lo petas! Bueno, pues tengo que confesar una cosa, que cada vez, al último momento y la última rato, cada vez somos más. Cuando se va acabando el programa, en esta parte de vuestros temas, cada vez somos más. Y ese es el objetivo de casa a casa. Crear adeptos, crear personas que sigan esto, esta iniciativa. Crear una familia, como hizo en su día, lo ha petado tanto, yo, hablando de las distancias,
Javi da Terror, ¿no? Eso no tiene nada que ver, ¿no? Pero sí que él ha creado una familia, ¿eh? Vaya familia. Vamos a por otro tema, vamos a ver si viene la sorpresa. Todavía no. Buenas noches, Julio. Mi nombre es Gorka, soy de Bilbao. Gorka de Bilbao. Lo primero, quería felicitarte por el programa de Casa a Casa. Me parece un formato muy hogareño, lo cual pues me hace sentirme como en casa, ¿no? De hecho, me hace recordar otros programas de radio muy, pues, bueno, antiguos, como por ejemplo el de Sonia Abril. Oh, Sonia Abril, en paz descanse. Si por ahí lo recuerda alguien. Bueno, al lío. Quería compartir este tema con vosotros. Yo creo que todos lo conocemos. Pero a mí, después de una sesión de ver ganando Disc Control, de ver mezclar, después el día que vine, por la mañana, pues lo intenté a mi estilo, ¿no? Y salió esto. Muy bien, vamos a ver. Work D, dice Julio Posadas, como si lo hace los martes o los miércoles a las 4 de la mañana. Ahí estaremos siempre, Fidelis, Semper Fidelis. Raúl dice que cada día le gusta más el programa, que me has enganchado. Es verdad, ¿eh? Yo lo reconfieso que hay muchas personas que se sienten adictas a De Casa a Casa. Ese es el objetivo. Edu Carriedo, Sonido del Norte. ¿Qué tiene el norte de especial, eh? Esto es, yo creo que es el leitmotiv de este programa. Bueno, ya hay muchos temas, ¿eh? Es que esto estáis petándolo cada vez más. Vamos a ver qué hay aquí. Hola, buenas, Julio. Buenas a todos. Nada, ante todo agradecerte todo el exitazo que tienes con este programa, que nos tiene todos enganchadísimos. Darte las mil gracias por todo el trabajo que estás haciendo. Y nada, que no sé lo que vamos a hacer cuando se acabe todo esto, ¿vale? Os mando una mezclita que os la dedico para todos, para ver si esto se hace un poquito más ameno. Es un tema de la base de Rumbo Ibiza, de Daniel Carrasco. Y la otra cantada, dejo que diga Julio qué cantada es. Creo que lo vas a ver de buena mano. Nada, saludos y espero que cuando todo esto se acabe podamos celebrarlo como toca. Y nada, un abrazo para todos. Pues vamos a ponerlo, vamos a ver. Bueno, esta mezcla es de Guillermo Argentó, ¿eh? Una persona junto a Dani JR, que hemos hecho alguna producción juntos. Bueno, pues está poniendo precisamente una de sus producciones, mezclada también, cantada por Marian Dacal, de la formación América, Sister Golden Hair, que en su día remezcló Hispanic. O reversionó. Bueno, el tema original de System Golden Hair es de la formación América de los 70, aproximadamente. Buena mezcla, buena mezcla. Gracias y feliz vuelo. Oscar Molina, hombre, Oscar, ¿qué pasa? Julio, cuando nos dejen salir, no saldremos para que no termine De Casa a Casa nunca. Qué bonitas palabras. Edu Carriedo, somos fuertes. Oscar Colorado, aupa ahí. Gracias y feliz vuelo. Bueno, ya sabemos cómo suena. El sonido no es lo que importa en este caso. Es la iniciativa que tenéis vosotros de poder dedicar vuestro tiempo y vuestra energía a que esto suene, ¿eh? Qué bien, ¿eh? Qué alegría me da que podáis pensar un momento de vuestra vida, de vuestro día a día, en hacer estas cosas. De eso se trata. ¿Sabéis cuál es el objetivo? Pues hacer lo posible para que os olvidéis de toda esta locura. A
Alex Maestro dice, pero los viernes hay alguien que sale y no se puede escuchar, mejor jueves para ir pillando la onda. Oscar White Master, cuando nos dejen salir se va a liar un pollo. Pues sí, sí, tiene pinta de que, bueno, esperemos que la cosa no se arme un alboroto demasiado duro, ¿no? Pero bueno, vamos a poner otro de vuestros temas. Vamos allá. Muy buenas noches. Ahí viene la sorpresa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y muy buenas noches también a todos esos hermanos y hermanas en el ritmo, a esos chatines y chatinas que nos acompañan cada noche en De Casa a Casa. Bueno, pues hoy es un día muy especial, ya son las 12 pasadas. Quería traer una formación que al final no ha podido ser. Me explico. Hoy es el cumpleaños de una gran persona, de un gran amigo, de uno de esos tipos de los cuales te sientes orgulloso de tener todos y cada uno de los días de tu vida a tu lado. Así que yo hoy quería traer a Parchís, pero no ha podido ser. No ha podido ser, me han dicho que no, que estaban muy liados, que el uno para aquí, que el uno para allá, que ta, 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 ta. Total, que para felicitar el cumpleaños a nuestro amigo Isaac, también conocido como Wordy, te traigo nada más y nada menos que a Tucán, Light a Rainbow, remix de Green Court. Que ustedes lo disfruten y un abrazo, amigo. Te queremos. Bueno, qué bonita dedicatoria, ¿eh? Vamos a mandar muchos corazones, muchos, muchos, muchos a Work D, por favor, que es su cumpleaños, ¿vale? Es un gran amigo, una persona en la que se puede contar con él. Más le agradezco de corazón que me haya y me esté ayudando en el programa de Enjoy It. Es él que lleva el mando ahora mismo. Le mandamos un abrazo muy grande. Feliz cumpleaños, amigo mío. Hoy es tu día. ¡Qué bonito! El cumple de Isaac Wordy, dedicado por Jordi AC. Son grandes amigos, ¿eh? Os lo tengo que decir. Yo me siento orgulloso también formar parte de esa amistad. Esto es una familia, ¿lo veis, no? Esto sí es una familia. Isaac recibe mucho cariño de todos, ¿vale? Que sé que lo necesitas, que estás solito en casa, ¿eh? Un abrazo muy grande, te queremos muchísimo, muchísimo. Gallina de piel, ¿eh, Juanma? ¿A que sí? ¡Qué bien! ¡Feliz cumpleaños, Isaac! ¡De verdad! Vamos a ver qué tenemos por aquí. ¡Hola, hola, 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 guapo! Pero si es Isaac. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo hombre. Estamos? Soy Wordy, seguro que me habéis reconocido por la voz. ¡Hombre! Más de una y más de una. Y hoy voy a ir al grano. Quiero compartir con vosotros dos cositas. Dos, no una, sino dos. La primera, una canción de Warax llamada Adagio for Square. Una canción hipnótica a más no poder. Lástima que sea un poquito bajada de BPMs para esta última hora del programa, pero yo estoy convencido de que os va a encantar. De hecho, os recomiendo que busquéis el concierto de Warax en directo, si lo busquéis por YouTube, lo vais a alucinar. No solamente esta canción, Adagio for Square, sino absolutamente todo el álbum entero que tiene este artista.
os lo recomiendo muy mucho. Ya digo, es un poquito más tranquila, pero os lo recomiendo. La otra cosita que quería compartir con todos vosotros y que no sé si ya la sabréis o no, es que como ya han pasado las 12 de la noche, estamos a 13 de abril. Y eso significa, y me toca muy de cerca, que es el cumpleaños nada más y nada menos que de una persona que me quiero con locura, y Julio, sé que tú también, llamada Jordi AC, el cual tenéis por aquí por el grupo y al cual os recomiendo que le llenéis de likes, le llenéis de corazoncitos y le llenéis de felicitaciones de cumpleaños todas las sabidas y por haber. Así que Jordi, amigo, felicidades, muchísimas felicidades, feliz cumpleaños, amigo. Nada, Julio, lo dicho, familia, os dejo muchos abrazos, muchos, muchos abrazos, mucha fuerza. No os fiéis mucho esto que están diciendo de que van a abrir el confinamiento. No hagáis mucho caso y sed fuertes y quedaros en casa. Os comparto, lo dicho, una canción que creo que es preciosa, quizá demasiado lenta para esta última hora, pero bueno, yo creo que lo vale porque es tan bonita, tan bonita. Y luego el cumpleaños de Jordi, que es algo que sale del corazón, Julio, que tú lo sabes. Tú lo sabes al igual que sabemos todos que lo original es lo que vale. Lo demás son puras imitaciones que no llegan ni a la suela de los zapatos. Así que, Julio, un abrazo enorme, amigo. Jordi, felicidades. Familia, sed fuertes. ¿Cómo os habéis quedado? O sea que antes Jordi AC ha felicitado el cumpleaños a Work D. Son grandes, grandes amigos, hace muchos años. Y resulta que ahora Wordy ha felicitado el cumpleaños de Jordi. O sea que cumplen exactamente el mismo día. Vamos a felicitar también a Jordi. Con esta dedicatoria de Wordy. Qué bonita es la amistad, qué bien. Esto solamente se puede dar aquí. Qué barbaridad, qué bueno. Cómo me gusta este momento. Poderlo compartir con vosotros. Esta es la esencia. Feliz cumpleaños, Jordi, también. Feliz cumpleaños, Isaac. De todo corazón. Ahí lo estáis poniendo, ahí, mandando corazones. Qué bien, qué bonito, qué buen rollo. Qué buen rollo. De salir a daros un abrazo a todos, de verdad, ¿eh? Tenemos que quedar, ¿eh? Tenemos que vernos. Qué buen rollo da esto, qué bien. Oscar White Master dice, estoy un love con esta casa. Dice Tomás, dice, ¿alguien más es el 13 de abril? ¿Qué temazo, dice Gorka? Pues sí, es un temazo este también. José Jiménez dice, primera quedada de casa a casa. Sergio Pertiñez dice, esta parte final es la más especial. Muy buenos temas. Vosotros sabéis, los que seguís el programa bien, bien, que esta parte es la que, bueno, estamos un poquito más la familia, ¿no? Mucha gente que, de hecho, está hecho con ojo. Por ejemplo, hay personas que han visto que nunca han entrado hoy y han querido entrar en el programa para seguir a Javi da Terror. Y resulta, vamos a quedarnos un poquito más, a ver qué pasa. Ahí es donde se crean los seguidores. Oscar Pareja dice, vamos, se levantará el confinamiento y después de verano otro brote, esperemos que no. Todos confinados y aquí todos otra vez con Julio. Esperemos que no, esperemos que no. Pero bueno, el aspecto de que parece ser que sí. Bueno, ya veremos a ver qué ocurre. Jesús Cabrera, Julio Esposadas, Ventas Blancas te saluda. Teresa, qué bonita es la amistad verdadera. Así es.
Así es, Tere, así es. Arnau, ¿qué pasa, DJ Now? Qué bonita, compañero. Haces una gran labor, ¿eh? Con el sonido máquina, siempre, ¿eh? Estás potenciando también. Entre todos, hacemos lo posible, ¿verdad? Ahí es lo que hacemos. Qué bonito tema, ¿eh? Que ha puesto Isaac Wordy, dedicándoselo a Jordi AC. Pablo Lana dice, la música es vida. Así es. Francisco Morejón, es muy grande, Julio, un saludo. Qué bueno, ¿cómo se llamaba este tema? Echemos una ayuda a Rubén. Uy, Julio me pregunta cuál es su tema favorito. Pues hay varios. Si me quedara con uno, de toda la vida, el Every Way You Take de Police. Eso me transporta y me lleva a otros momentos. Ahora, si hablamos de música electrónica, Age of Love, llámalo Spoon, es guapo. Lo reúne todo, ¿no? Pero si hablamos de trance, a mí el Shamu de Vincent de Moore me gusta mucho. Vamos a... Bueno, feliz cumpleaños de verdad de todo corazón, ¿eh? Vamos a poner otro, es que estáis petando esto de mensajes. Hola, Julio, hola, caseras, caseros. Hoy, bueno, quiero presentar un temita en honor al señor David Álvarez, alias Pastis, que estuvo el otro día con nosotros, que la entrevista la verdad es que a mí me gustó, personalmente me gustó bastante. El tema es, no es que sea suyo, pero yo le he escuchado mezclarlo a él y por eso va en su honor. El tema es de Demolition Format 2 y se llama Europa. Está sacado la melodía de la canción del mismo nombre, que se llama Europa, que toca Carlos Santana a la guitarra. Espero que os guste. Pues vamos a ponerlo, a ver quién eres. A ver quién eres tú. David Aranjuez. Ah, David Aranjuez. Ah, vale. Venga, vamos a ponerlo. Le inspira a David Pastis. A mí una de las mejores charlas que he tenido en De Casa a Casa, sin duda alguna. Sin duda alguna. Si me tengo que quedar con una, ha sido... De todo corazón, por la entrega y por la disposición que ha tenido con Pastis. Se ha dado, o sea, ha entregado, se ha deshecho y dice, aquí me tienes. Pregúntame lo que quieras, aquí estoy para ti. Se ha notado, ¿eh? Se notó en su día. Jorge Fonserre dice que buenísimo el De Casa a Casa. Alex Maestro dice, todo muy bonito, pero no todo es oro lo que reluce. Nos hemos pisoteado de mala manera y oportunidades las justas. Bueno, no sé a qué te refieres. No sé si es entre los DJs o no lo sé exactamente. Pero bueno, estos momentos son para intentar sacar lo mejor de nosotros mismos. Es como hay que intentar. Estos momentos nos ponen a prueba a las personas, a los seres humanos. Hay que sacar siempre lo mejor de nosotros, pensar de otra forma. Óscar Molina dice, para mí ahora eres Julio encerrado. Pues sí. Ahora os voy a poner también otro tema, otra reproducción vuestra, pero a través de vídeo, a través de una imagen también se puede poner. Muy bien. Muchísimas gracias por este detalle. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pasar la imagen aquí. Y vamos a poner esto.
Muy buenas a todos. Nada, soy Xavi Over de nuevo y nada, os mando una mezcla en vídeo dedicada para todos vosotros, en especial a Julio. Me parece que un tema de ellos, un tema de los dos que suena, puede ser una producción suya. Y nada, aquí seguimos al pie del cañón y a seguir con esta gran iniciativa. Fuerte abrazo a todos. Pues vamos a ponerlo. Muchas gracias, Xavi Over. Vamos a ver qué tal la mezcla que te curras aquí. ¿Ves? Con su logo y todo ahí puesto. Así me gusta. Xavi Over, que es una buena persona, un gran DJ también y un amante de buen sonido. Lo vemos pinchando ahora mismo. Yo sigo la línea. Toma ya. La línea. Hombre, The Mind, una de mis producciones, La línea de la vida. Yo sigo la línea, la línea, la línea. Qué bueno, ¿eh? Qué buen final. Yo sigo la línea, la línea, la línea, la línea. Yo sigo la línea, la línea. La línea de la vida. Yo sigo la línea de la vida. Respiro todo el aire que me llena y me ilumina. Yo sigo la línea de la vida. Respiro todo el aire que me llena y me ilumina. Yo sigo la línea de la vida. Respiro todo el aire que me llena y me ilumina. Yo sigo la línea de la vida. Respiro todo el aire que me llena y me ilumina. Yo sigo la época la mía, cuando hice la línea de la vida. Yo sigo la línea. Una época de esas de desenfreno y holgorio, como dirían los Farm López. La línea de la vida. Yo sigo la línea, la línea, la línea. Yo sigo la línea, la línea, la línea. Yo sigo la línea. Muy buena mezcla ya, vinilo, ¿eh? Muy bien, Xavi. La línea de la vida. Pues aquí es lo que hacemos. Intentar difundiros y daros otro... pues un poquito más de empuje entre todos, que somos una familia y está muy bien poder compartir estas cosas con todos. Jorge Fonseca dice, me llena y me ilumina. Oscar White Master dice, ya lo hemos pillado. Hombre, pues no. La línea de la vida. La voz sí, era mía, sí, la voz es mía. ¿De quién son las voces mías? Soy yo. Yo sigo la línea, la línea. Yo me lo guiso y yo me lo como. La línea de la vida. Yo sigo la línea de la vida. Respiro todo el aire que me llena y me ilumina. Yo sigo la línea. Un poquito bajada de tono. La línea de la vida. Respiro todo el aire que me llena y me ilumina. Yo sigo la línea de la vida. Respiro todo el aire que me llena y me ilumina. Yo sigo la línea de la vida. Respiro todo el aire que me llena y me ilumina. Yo sigo la línea de la vida. Respiro todo el aire que me llena y me ilumina. Yo sigo la línea de la vida. Respiro todo el aire que me llena y me ilumina. Yo sigo la línea de la vida. Que me llena y me ilumina. Qué bueno, Xavi, de verdad, ¿eh? Muy bien, muy bien. Oye, nos estamos quedando aquí, ya somos 200 personas, esto va cada vez a más. Oye, de verdad, ¿eh? Muchísimas gracias de todo corazón por estos ratos, por este momento que de verdad me estáis haciendo pasar cada noche. Así que, bueno, como siempre, ya sabéis que os espero todas las noches a las 11 de la noche en De Casa a Casa. Gracias por dejarme pasar a vuestros hogares. Ya sabéis que, bueno, esto es lo que os puedo ofrecer todas las noches. Espero que lo acojáis, que ya lo sé, con buen corazón. Y nos vemos mañana, ¿vale? Hasta mañana. Casa a casa.
de casa a casa. Casa a casa. De casa a casa.